qué gusto verlo yo. Ya, Rubí. Mira, Luis, ¿han hecho ustedes? Yo no los he visto. Bien, ahí estamos. Bien, estamos ya a través de SemanaSantaEnLínea.com, Semana Santa en Línea TV, la televisión del Cucurucho, empezando esta histórica transmisión en este Jueves Santo, ya 17 de abril del año 2014, y ya está con nosotros pues el licenciado Arturo Pellecer, una persona muy querida, muy respetada por nosotros, que también nos ha apoyado muchísimo en la organización en nuestra organización, en nuestra participación también en esta procesión. Vamos a empezar a platicar con él, aprovechando que anda en últimos menesteres, pero un tiempo que nos regala. Lee, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenido a SemanaSantaEnLínea.com, Semana Santa en Línea TV. Pues muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitarlos por ese empuje que siempre han tenido ustedes, y sobre todo por darle esta realización a una empresa tan importante como es la celebración de la Semana Santa en Guatemala. Para todos los que somos católicos, yo diría que todos los que somos cristianos, pero particularmente católicos, es bien importante el realce de todas estas festividades, porque como bien se dice, pues es una época de reconciliación, una época de meditación, en la cual uno tiene que encontrarse un poco más consigo mismo y sobre todo pensar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Licenciado Arturo Pellecer, usted pues lógicamente ha sido un soporte importantísimo para su hermano don Fernando, el encargado de la procesión. De hecho, pues yo diría, siempre decimos en Guatemala, es una frase muy guatemalteca, cuando alguien apoya a alguien incondicionalmente, su brazo derecho. Yo considero más que eso, creo que no hay una, cómo poder identificar esa unión que gracias a Dios ha existido por siempre entre don Fernando y su persona, y usted que lo ha apoyado incondicionalmente siempre, Lick Pellecer. Pues yo diría que Fernando, mi hermano, tiene todos los méritos. Desde muy jovencito se unió a la organización aquí en Candelaria, y es una tradición que data de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que felizmente se ha continuado con el resto de la familia. Pues lo apoyamos en todo sentido, pero creo que a él se debe el trabajo tan tesonero de tanta gente, de tanto colaborador. Y creo que así como Fernando, hay otros personajes dentro de la Cuaresma, dentro de la Semana Santa de Guatemala, que hacen posible estas procesiones tan grandiosas, que sin temor a dudas, por lo que conozco en el mundo, no hay ninguna en ningún lugar que sean mejores que las de Guatemala. Lick, hacíamos hace un momento con mis compañeros Gabriel Vegarela y Fernando Galdames, que pues le estrechan la mano al licenciado Pellecer. 15.420 devotos cucuruchos, seguramente una cantidad un poco menor en la Santísima Virgen. Es impresionante la convocatoria en un Jueves Santo, en un Jueves Blanco, en un Jueves de Jesús de Candelaria, lo que se nos presenta, el pueblo de Guatemala desbordado completamente en las calles del Centro Histórico y también de toda la República, Lic. Pues yo diría que increíblemente la procesión de Candelaria, pues y guardando las medidas correspondientes con todas las demás procesiones, siempre ha sido una procesión muy, muy grande. Pero así es como verdaderamente el pueblo católico va enalteciendo todo esto. Casualmente, cuando estábamos llegando a la altura de la Octava Avenida y Quinta Calle, le decía yo a Fernando, mi hermano: mira, Fernando, en este momento acaba de cargar el turno número 37, y allá por el año de 1959, este era el turno número 14. En ese tiempo salíamos a las 10 de la mañana, era un anda de 54 brazos, y entrábamos a las 9 de la noche. Y ahora salimos a las 6:15 de la mañana y entramos a la 1 de la mañana ya de Viernes Santo, y se queda mucha gente sin cargar. Siempre hemos luchado y hemos trabajado arduamente porque no hayan doble turno, que cada uno cargue un turno para que haya más posibilidades de que cargue. Y esta es una cuestión que yo lo digo. No quiero mezclar otras cosas con actividades a las cuales nos hemos relacionado íntimamente, Rudy,
pero Guatemala en el año 60 tenía 200 mil habitantes, ahora tiene 3 millones de habitantes. Y si ustedes ven ahorita, por ejemplo, saliendo para el Pacífico, dice que son grandes colas en el peaje al Atlántico y todo. O sea, pero las procesiones están llenas. Sí. Entonces, ¿qué le demuestra eso, mi querido Rudy? Que lo bueno, la gente va a lo bueno. Sí. Y haciendo parangón con otras cosas que no vale la pena relacionarlas en ese momento, es que la gente no va. Y esto se desborda increíblemente. Yo estoy seguro que muchas gentes que no profesan la religión católica vienen a ver las procesiones. Y no porque sean una obra de arte ni nada, sino que también ve la fe. Hoy más que nunca he visto la procesión más ordenada. Siempre se caracteriza por ser ordenada la de Candelaria, pero hoy más ordenada. Noto a la gente más tranquila, más callada. Sí. Más colaboradora, sí, más cierto. Meditando, sí, sí. Que tal vez yo creo que lo que parecía una jaboneada del señor arzobispo como que caló, y yo creo que con la llegada del Papa Francisco también creo que nos ha ayudado a humanizarnos más, a sentirnos más militantes dentro de nuestra religión. O sea, todos somos seres humanos llenos de defectos, porque creo que el único hombre que estuvo en la tierra que fue perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, y todos tenemos defectos, pero creo que la gente ejemplarmente hoy se ha manifestado en una forma más extraordinariamente ordenada. Qué lindo mensaje, qué lindas palabras del licenciado Pedecer. Le traslado el micrófono a Gabriel, que seguramente tiene algunas inquietudes, y también mi hermano Fernando Galdames. Gabriel. Licenciado Arturo, realmente para nosotros es un placer tenerlo aquí en Semana Santa en Línea, siempre que usted ha sido pues un colaborador distinguido de este proyecto, y siempre lo hemos respetado y lo hemos admirado por su trayectoria aquí en la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de Candelaria. Vamos a ese Arturo Cucurucho. Muchas personas nos preguntan cómo inició aquí en las procesiones, cómo se inició en la Candelaria en su trayectoria, y qué es lo que lo ha marcado en su vida como Cucurucho, licenciado. Pues como bien le contaba Rudy, esto se fue heredando en tradiciones. ¿Por Cucurucho por primera vez en qué año, se recuerda? La primera vez que cargué fue en el año 1959. A Jesús. Pero me recuerdo que en el año 55, saliendo en la procesión infantil, le venía contando a Fernando, mi hermano, le dije, te voy a contar un detalle que no te acordás, le digo, pero el estandarte que sacó ese día la procesión, yo tenía habilidades para pintar y yo lo pinté, le dije. Yo pinté el estandarte, y entonces yo me recuerdo que mi mamá, desde que tenía 14 años, bueno, no me recuerdo, pero claro. me lo contaba, que desde que tenía 14 años ella tuvo la tradición de vestir a la Virgen para el cotejo procesional, y a Santa María Magdalena y a San Juan, cosa que todavía hacen mis hermanas, ese menester, sí. Todos los martes santos, mis hermanas son las encargadas de vestir a la Santísima Virgen y a Santa María Magdalena y a San Juan. Entonces, todo eso viene muy enraizado. Me recuerdo que una vez estábamos en el Consejo Municipal, en la época del presidente Berché, y nos invitó el gobierno de la China y a varios concejales, y yo les dije, miren, no voy, y todo el mundo me preguntó, ¿cómo no vas a ir? Les digo, miren, no voy ni por cambiar el oro del mundo, por dejar de ir a mi procesión, a las procesiones de Semana Santa, que tal vez en razón de la edad y todo cargaba en más procesiones. Pero les digo, miren, yo no me voy por nada de este mundo, y aquí estamos y haciendo las tradiciones como corresponde. El trabajo es admirable de todos los colaboradores, porque todos dirán, ah, qué bonita la procesión, pero no imaginan el trabajo tan grande que hay que hacer. Inclusive ya un mes después de pasar la Semana Santa se empieza a planificar lo del siguiente año, y de ahí Candelaria, que ha innovado una serie de cosas, como por ejemplo la inscripción en línea, que ya todo el mundo tiene su código, que se pueden ir apuntando, un carnet, se pueden ir apuntando con mucho tiempo de anticipación, hay una identificación más clara dentro de lo que es la asociación, hay una participación no solo en Semana Santa,
sino que es participación para celebrar el Día de la Virgen de Candelaria, para celebrar el Día del Sagrado Corazón de Jesús, para celebrar el Día de Cristo Rey, para cuando se conmemoran algunos años de la venida de Jesús a Guatemala, que provenía de la de la Antigua, años de la consagración, del Sagrado Corazón. Y así hay, entonces ya hay una participación más activa dentro de todo el año, que no se circunscribe exclusivamente a la del Jueves Santo. Fernando, estamos degustando la presencia del licenciado Arturo Pellecer. Ha dejado su vida en esta organización, su hermano de la misma manera, son íconos de la Semana Santa. Yo sé que ellos son muy humildes, son hombres probos de la sociedad guatemalteca. Tengo el placer y el orgullo de conocer a la familia Pellecer, primordialmente al licenciado Arturo y a don Fernando, que realmente son unas personas íntegras, humildes, con un gran corazón. La sociedad guatemalteca los aprecia muchísimo y han dejado su vida aquí, Fernando. Te dejo al licenciado Pellecer para que pues, sigas con esta amena charla. Sí, primero, ante todo, un saludo a todos quienes nos oyen en esta transmisión, al señor Arturo Pellecer. Déjeme contarle, señor, algo. Yo vengo del extranjero, yo vengo de los Estados Unidos, al igual que ya tengo ya 15 años de estarlo haciendo. Vengo desde Nueva York. Y créame que las intimidades que usted nos está contando para nosotros son muy importantes, porque en estos momentos la transmisión se está llevando a cabo en directo. Pero esta entrevista también está quedando grabada para futuras generaciones. Y hay muchas personas en el extranjero que visitan Semana Santa en línea, ya sea en este momento en directo, o la van a visitar después y van a poder ser testigos de las palabras que usted está diciendo, de todos esos testimonios y todo lo que usted está dejando para un cucurucho que vive fuera de las fronteras y todo, y que ama estas tradiciones y que viene a vivir estas tradiciones. Es un agradecimiento sincero por compartir con nosotros esas intimidades familiares y como un gran cucurucho de Jesús, de Cristo Rey de Candelaria. Pues mire, yo no me queda más que volverles a felicitar por toda esta labor tan extraordinaria que están realizando, por dejar documentado todo esto, que es parte de la historia. Y podríamos pasarnos aquí toda la tarde conversando de muchas anécdotas, de muchas cosas verdaderamente extraordinarias, ¿verdad? Pero fíjese que le voy a decir a usted que vive en Nueva York, es increíble la cantidad de guatemaltecos que viven en el extranjero y que no dejan la tradición de venir a Guatemala. Y un reconocimiento especial, así como se reconoce mucho a los migrantes por las remesas que mandan, ustedes tienen un valor extraordinario, porque a veces juntan sus días de vacaciones para poder venir en esta época, juntan sus ahorros para poder venir acá, y eso se lo van inculcando a sus familias. O sea, es extraordinario ver que, como les hacía un colofón de lo que era ya tal vez en los años 50, pero de la cantidad de gente que había en Guatemala y lo que era la procesión, y ahora ya no se puede alargar más, y las andas ya no dan para volverlas más grandes, para que cargara más gente, pero hay que dejar siempre sembrada toda esa semilla, que es importante. Y yo creo que ahora que los guatemaltecos tenemos la dicha de tener un papa tan humano, tan extraordinario, tan puntual en muchas cosas, que está rompiendo paradigmas dentro de la iglesia católica. Entonces estas tradiciones son verdaderamente extraordinarias, y así como tienen fama muchas procesiones en muchas partes, estas de acá pues siguen siendo extraordinarias, y hay un valor y un reconocimiento muy especialmente a ustedes. Yo tengo amigos, hoy vi un amigo que venía de Las Vegas, que es aquel famoso Carlos Cano, que fue el mejor softbolista que ha tenido Guatemala en toda la historia. Salón de la fama. Sí. Manolo Custodio, que es mi gran amigo, que vive en San Francisco, California. Y año con año vienen. Y entonces eso hace mantener latentes toda esta situación. Y ahora le contaba que parte de la familia a veces pues no está en esto, pero hoy me comunicaba con ellos durante la mañana, y estando también en Estados Unidos me contaban de que estaban viendo directamente
la procesión. Y ahora con toda esa tecnología tan extraordinaria, usted toma una foto inmediatamente por todas estas redes sociales, la están viendo en cuestión de segundos, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, todo esto es verdaderamente es extraordinario y da este marco tan lindo. Yo creo que cuando entra la procesión, se nos acabó todo. Sí, hombre, la tristeza nos embarga. ¿Vale? La tristeza nos embarga, pero los felicito muy efusivamente por todo esto que han venido haciendo ustedes hoy. Bueno, gracias, Lick, de verdad que ha sido un gusto poder compartir con usted y de verdad que no es la primera ni la última. Rudy, siempre nos vemos. Un gran placer y felicitaciones. Gracias por su deferencia. Gracias al licenciado Arturo Pedecer. Le envío el micrófono a William Cameros, que va a tener una entrevista interesante con el padre Paredes. Muchas gracias, Rudy. Pues tenemos a uno de nuestros asesores espirituales del proyecto de Semana Santa en línea, el reverendo padre Gustavo Paredes, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, director espiritual de esta hermandad y encargado pues también de esta solemne procesión de Jueves Santo. Bienvenido a la televisión del Cucurucho. Estamos enlazando con semanasantaenlinea.com y la radio El Cucurucho también, padre Gustavo. Y como usted, pues hemos platicado tantas veces, hemos tenido la oportunidad de que nos regale estos hermosísimos mensajes. Se llegó el jueves grande, se llegó el jueves de Jesús de Candelaria. Sí, mis queridos hermanos, es un gusto saludarlos a través de este medio, a todos ustedes que se unen con nosotros a esta manifestación de fe, que como todos los años, este año pues no es menos, la alegría, el gozo en el corazón de tanta gente de poder acompañar al Nazareno de ojos verdes, a este Nazareno de nuestros amores, a este Nazareno de nuestros antepasados, de los que estamos y de los que vendrán. Padre Gustavo, la institución eucarística, ¿qué más acorde que también pues este día sea muy especial porque empieza el Triduo Pascual? Exactamente, estamos terminando la Santa Cuaresma y vamos a iniciar dentro de pocas horas el Triduo Pascual con la Cena del Señor y luego tendremos el traslado del Santísimo a los monumentos, en donde encontramos a Jesús, y esa es una manifestación hermosísima de nuestra gente, ¿verdad? En todos lados, en el centro histórico, son miles de hermanos nuestros que abarrotan nuestros templos para visitar al Señor, para acompañarle en esos momentos en donde va a iniciar de manera directa su pasión. Iniciamos este Triduo Pascual una vez más para conmemorar su pasión, su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección. Padre Gustavo, Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey, se luce hermosísimo. El mensaje procesional de este Jueves Santo 2014. Pues sí, has dicho algo muy cierto. Será nuestro amor, pero él siempre viene soberbio, siempre viene gallardo, siempre viene, aún con la cruz a cuestas, él viene excelso. Con ese amor abrazando el madero. Para este año, con la directiva de la Asociación de Jesús, pues buscando el fundamento de las andas de este año, pues encontramos en el Evangelio de San Juan toda esa catequesis hermosa del pan de vida, y ante aquella enseñanza la reacción de los judíos, de los discípulos, y de cómo empiezan a darle la espalda al Señor, cómo empiezan a alejarse. Él preguntará a sus 12 apóstoles si ellos también quieren abandonarlo, y viene Simón Pedro y toma la iniciativa y le contestará al Señor: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y de esta manera hemos querido invitar a todos los que contemplan estas hermosas andas de Jesús a reflexionar de cara a lo importante que es la palabra de Dios en la vida del cristiano. A nosotros los católicos, pues no se nos ha inculcado precisamente esa devoción, ese respeto y ese amor a la palabra de Dios, pero en los últimos años ha cobrado mucha vigencia la palabra de Dios. Y entonces estamos exhortando a través de estas bellas andas a que meditemos, a que nos acerquemos, sobre todo cuando lo hacemos en la Eucaristía Sagrada, a no llegar tarde a la Eucaristía, a no andar papaloteando cuando se proclama la palabra de Dios, sino verdaderamente saber que es Jesús el que nos habla, ¿verdad? Que es su palabra de vida y que es alimento espiritual. Ese es el mensaje de las andas de Jesús para este año. Padre Gustavo, el mensaje de la Santísima Virgen. Recordamos
ese pasaje bíblico que nos narra San Lucas, cuando a los 40 días de nacido Jesús, cumpliendo con la ley de Moisés, María Santísima y Señor San José van al templo a presentar al niño. Y entrando al templo aparece un anciano llamado Simeón. Tomando en brazos al niño Jesús, profetiza a la Virgen que un gran dolor, y lo dice con estas palabras: una espada atravesará tu corazón. Le anuncia el gran sufrimiento que María tendrá que vivir, y hablaba de manera directa de la pasión de su hijo. Hoy, en las andas de Nuestra Señora, pues recordamos precisamente esa profecía. El anciano Simeón que toma en brazos al niño Jesús, y de una espada surge esta profecía, estas palabras del anciano Simeón: una espada atravesará tu corazón. Y sigue María sufriendo, sigue María atravesado su corazón por una daga que es el dolor que hoy miles de hermanos nuestros siguen sufriendo, y seguimos confiando en ella porque fue fiel a su hijo en el gozo pero también en el dolor. Y es a ella a quien dirigimos nuestra oración pidiéndole que nos ayude, porque hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento en nuestro pueblo, pero le pedimos a ella que nos dé esa fuerza que ella tuvo de ser fiel a su hijo en medio del dolor. Hoy a todos aquellos hermanos nuestros que están sufriendo por diversas razones, al contemplar las andas de la Virgen Santísima, pues elevamos esa oración a Dios para pedirle: ayúdanos para que también como ella te seamos fieles en medio de nuestros sufrimientos. Padre Gustavo, pues para finalizar, ya las andas vienen a una cuadra prácticamente del punto de transmisión. Estamos enlazando también con radioestrella.net en este paso procesional de Jesús. El mensaje para no dejar a Jesús muerto, para no dejarlo en el Monte Calvario. Definitivamente, hermanos, en la medida en la que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, como verán ustedes en las andas de Jesús, vienen dos ángeles portando dos llamas, dos antorchas. La palabra es luz, y el que camina en tinieblas se tropieza, cae, toma caminos que no son. El que ilumina su camino, pues camina recto. La palabra es precisamente es esa luz para el cristiano, para que camine según la voluntad de Dios. Nos hemos apartado del camino de Dios, ya no hay temor de Dios en nuestro corazón, y por eso hacemos muchas cosas que teniendo temor no lo haríamos. Estamos sufriendo el flagelo de la violencia, esta situación de pobreza que se vive en nuestro país, de corrupción, pero es precisamente eso, es el resultado del alejamiento del amor de Dios. En la medida en que nosotros nos acercamos y somos iluminados por la palabra de Dios, vamos a encontrar un gozo en ella que nos hará buscar y desear esa resurrección, que tiene implicaciones concretas en la existencia de cada persona. Celebrar la pasión, celebrar la muerte, la sepultura, pero sobre todo la resurrección, tendrá que ser la consecuencia, el resultado de un dejarse iluminar por esa palabra de vida. Pidámosle al Señor, hermanos, en estos días hermosos, de manera particular al iniciar este trido pascual, que sintamos hambre y sed de Dios, y que esa necesidad la saciemos acercándonos a la palabra de Dios, y entonces nuestras actitudes cambiarán. No necesitamos más que eso, dejar que esa palabra entre a nuestra vida y ella nos va a transformar. Que en estos días de gracia de Dios podamos nosotros pues dejarnos interpelar por esa palabra, y que ella desde dentro vaya transformando nuestra vida personal, nuestra vida familiar y por consiguiente nuestra vida social. Un mensaje muy profundo, Padre Gustavo. Pues para terminar, quisiéramos su santa bendición para todas aquellas personas que están fuera de nuestras fronteras y nos están siguiendo a través de la televisión del Cucurucho y la radio del Cucurucho, para aquellas personas que están enfermas, que tienen algún problema de carácter depresivo, algún problema de carácter espiritual, se sienten abandonados, solos, decirles que no están solos y que llegue su santa bendición a cualquier parte de los cinco continentes. Mis queridos hermanos, el Señor está en todos lados. Estoy seguro del sufrimiento de mucha gente. Estoy seguro que en este momento muchos están derramando lágrimas.
sea por los dolores físicos o espirituales, sea por la distancia, sea por el alejamiento del mismo amor de Dios. A todos ustedes, abran su corazón, permitan que el amor y el perdón de Dios llegue a sus vidas. ¿Cuántas veces escuchamos, es que no puedo? Definitivamente nosotros no podemos. Hay que dejar que sea el Señor el que obre y realice en nuestras vidas aquello que tanto estamos necesitando. Vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de ustedes, los que se sienten solos, despreciados, marginados, enfermos, abatidos, por aquellos que se sienten incluso abandonados por Dios, por aquellos que han perdido la fe, para que en medio de esa crisis, en medio de esa aridez, el Señor les conceda como un rocío sentir esa experiencia de Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los proteja de todo mal y les acompañe siempre. Padre Gustavo, de verdad que un mensaje profundo, muchas gracias Padre, de verdad que un director espiritual, que como nuestro asesor espiritual, le damos las gracias Padre, Dios lo bendiga, muchas gracias. Rudy, de verdad, ¿qué mensaje más profundo? No, realmente estamos conmovidos, William, Fernando, sos muy, tal vez para allá Fernando, vos sos una persona muy analítica. ¿Qué podrías extractar del mensaje que nos envía el Padre Paredes, Fernando? Sí, como lo dijo William, el mensaje que él nos ha dado el día de hoy, este día Jueves Santo, es un regalo, unas palabras muy profundas acerca de lo que nos regala hoy Cristo Rey de Candelaria en su procesión de Jueves Santo, la cual nos pide reflexionar, como todos los Jueves Santos, acerca de la vida que estamos llevando, acerca de cuál es nuestro compromiso como cristianos y cómo es que nosotros debemos actuar ante aquellas personas que de alguna u otra forma están padeciendo o están sufriendo algo. Porque si nosotros tenemos o recuperamos o somos parte de eso o captamos ese mensaje o venimos acá o a la procesión o participamos activamente de la Semana Santa, debemos también tener que somos portadores de algún mensaje, somos portadores de algo para llevárselo a aquellas personas que por alguna u otra razón tal vez no pudieron estar acá, pero que están esperando ese mensaje de vida, ese mensaje de salvación, que ahora pues gracias a Dios, gracias a la tecnología se les puede llevar ya a través de una computadora, una televisión, inclusive hasta por medio de un teléfono celular. Pero lo importante es que también nosotros no nos confiemos solo en esto de la tecnología, sino que también nos apeamos de que somos mensajeros de algo que se nos ha, hemos tenido la bendición y el privilegio de ser portadores de ese mensaje, y nuestra obligación es llevarlo hacia estas personas que esperan algo de nosotros durante estos días. Te agradezco mucho, Fernando. Importante tus palabras, importante el análisis que surge luego de las palabras que nos regalara también el padre Paredes, que creo que nos dejan pues un mensaje importante para la reflexión. Creo que de aquí en adelante pues eso va a ser el camino y la condicionante que vamos a ir manejando. Estamos en un proceso de cambio, la iglesia está viviendo un proceso de cambio, el Papa Francisco creo que nos invita a eso, ¿verdad? El licenciado Arturo Pedecer bien decía, ¿verdad? Tenemos un Papa que es muy humano, lo cual nos permite ubicarnos en el camino correspondiente hacia el camino correcto. Es difícil, pero bueno, hay que empezarlo a caminar poco a poco. Ya nuestro hermano Gabriel Varela se acerca también con otro invitado y vamos a dejar a Gabriel Varela con el uso del micrófono. Gracias Rudy, bien, tenemos como invitado parte de nosotros también, miembro de la Asociación de Jesús Nazareno de Candelaria, a nuestro hermano Luis Pellecer, quien es el jefe general del cortejo procesional de hoy Jueves Santo del Templo de Candelaria. Buenas tardes, bienvenido a una transmisión más de Semana Santa en Línea, Luis. Muchas gracias Gabriel, saludándolos y agradeciéndoles a ustedes el entusiasmo, como siempre esta entrega. Y esta devoción compartida que tenemos tantos miles y miles de guatemaltecos, así que pues supongo que ustedes guatemaltecos que están en el exterior o quienes están siguiendo esta transmisión pues a través de Semana Santa en Línea por internet también estarán igualmente emocionados que nosotros. Tenemos la gran fortuna de ir en este cortejo procesional, diríamos que nos lo estamos disfrutando, es un deleite
pero también es el momento justo de hacer oración y penitencia. He observado muchísimo esta actitud devocional, este silencio amoroso, esta oración íntima con Jesús de Candelaria, y creo que ese es el propósito real de un cortejo como este. Por supuesto, salir, evangelizar, demostrarlo, pero esos corazones que va robando Jesús y esa comunicación, esa oración que se da, es impresionante, y se da en un día como Jueves Santo, y hoy creo que lo estamos registrando de esta forma. ¿Qué decirle a esos devotos cargadores y a las personas que se acercan a ver el cortejo procesional, que tienen la experiencia por primera vez en su vida de poder estar a los pies de Jesús Nazareno, Cristo Rey? Bueno, yo creo que van a experimentar por sí solos el hecho de tener muy cerca a Jesús de Candelaria, de verlo en grandes, imponentes andas, pero a la vez muy sencillas, y esto hace que Jesús destaque dentro de la alegoría. Y en ese momentito que van a tener cerca a Jesús, van a percibir, van a recibir no solo sus bendiciones, sino que también, según la experiencia y lo dice uno de manera personal, porque a nosotros nos sigue sorprendiendo esta imagen, que siempre tiene los brazos abiertos para recibir al devoto. Uno se siente con Jesús de Candelaria como ir a hablar con el amigo, como ir a hablar con el Dios que es, pero también el hombre, la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a redimir. Se entiende muy bien en Jesús de Candelaria, y esta identidad con el pueblo, esta tez morena, esta historia, este arraigambre que tiene entre el pueblo católico, aquí se hace manifiesto. Creo que la experiencia es particular. La mayoría han tenido ya un acercamiento, porque de Jesús de Candelaria se habla en Guatemala, de Jesús de Candelaria se habla en nuestras comunidades, se habla todo el tiempo, y no será menos, Gabriel. Luis Pellecer es muy conocido a través de las cámaras de la televisión nacional, pero muy pocos conocen a Luis Pellecer, devoto cucurucho de Jesús Nazareno de Candelaria. Cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria aquí en la asociación y cómo ha sido tu devoción a Jesús Nazareno de Candelaria. Bueno, lo mío es de una larga trayectoria, pero podría decirse muy sencillo, porque nacimos en esto con la familia, Gabriel. Yo ya de brazos seguramente llegué a Candelaria, y nos llegaron, así como ha sido la costumbre con mis hermanos, a presentar ante Jesús y a la Virgen de Candelaria, así como a la Virgen de Dolores. Entonces esto es toda la vida, esto es de estar siempre aquí. Yo caminé esta procesión, Gabriel, por la primera vez a los 5 años, y me la caminé toda, escondiéndome de mi mamá que no me sacara de la procesión. Entonces he estado toda mi vida aquí, gracias a Dios, y esto es una bendición para nosotros como familia, que aquí ya veo cerca a mi papá y a mi hermano, que pues mi papá ha sido quien nos ha infundido esta devoción, pero también mis abuelitos. Recuerdo mucho a mi abuelita, que ella era tan propiciadora de esta devoción. Cambió a la Santísima Virgen de Dolores durante 50 años, ella era quien la revestía. Y qué te digo de mi papá, que lleva más de 60 de estar en esta colaboración para una procesión de Jueves Santo. Así que los dejo ahí, Gabriel, pero muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Bien, vamos a seguir aquí con la transmisión. Ya ante las cámaras de Semana Santa en línea tenemos a Jesús Nazareno, Cristo Rey de Candelaria. Ya con nosotros el encargado general de la procesión, Fernando Pellecer, quien se encuentra con nosotros en estos momentos frente al anda de Jesús Nazareno, Cristo Rey. Muy buenas tardes, bienvenido, Fernando, a esta transmisión de Semana Santa en línea. Muchas gracias a Semana Santa en línea y a todos ustedes por ese gran trabajo que hacen durante toda la cuaresma. Pues aquí, muy contentos, satisfechos de un nuevo Jueves Santo, en el que llevamos a nuestro Jesús de Candelaria en hombros, con todos sus devotos cargadores, y cumpliendo un año más con la tradición que, bendito sea Dios, pues desde la antigua Guatemala, Jesús fue muy querido desde que salió a luz en 1563 a la fe pública por el obispo marroquín. Fue muy amado y apreciado, siempre nos ha cabido la satisfacción que siempre fue el Jesús de los pobres, y en aquel entonces eran los indígenas, y
y había una guerra, una riña bastante grande con los españoles siempre, y por eso fue que se dio la bula papal, porque la Jesús de la Merced salía Jueves Santo a las 9 de la noche y entraba en la madrugada del Viernes Santo. Entonces no dejaba que ni estuviera Jesús de Candelaria ni jueves ni viernes. Entonces vino la bula papal y se queda como dominaban los españoles, Jesús de la Merced viernes, y queda Jesús de Candelaria día jueves, que fue algo extraordinario que fuera, un día único. Monseñor Marco Aurelio González tenía unas palabras, siempre una reflexión muy linda, que decía que no hay cuaresma sin Semana Santa, ni Semana Santa sin Jueves Santo, y un Jueves Santo sin Jesús de Candelaria. Un lindo mensaje que ha quedado para la posteridad, ¿verdad, don Fernando? Y platicamos con el licenciado, con su hermano, el licenciado Arturo Pellecer, y vamos a aprovechar también que está Carlitos, porque escuchar a la familia Pellecer hoy en pleno ha sido un honor y un placer. Tuvimos a don Fernando, tenemos al licenciado Pellecer, tuvimos a tu hermano Luis también, y Carlitos, muy buena tarde, bienvenido a Semana Santa en Línea, y primero que nada, felicitaciones por esa noble labor que vienen realizando. Gracias, Rudy, un día muy esperado, esperado por el pueblo católico de Guatemala, parte de la Semana Santa, como bien lo expresaba mi papá, es un tema de tradición, es un tema que en el caso nuestro de familia hemos mamado desde el seno maternal, y en realidad es un día que llega finalmente todo el trabajo que se desarrolla durante meses y probablemente durante un año entero, pero más que culminar el trabajo es la oportunidad de servicio, es la oportunidad de todas aquellas cosas que se han venido preparando, elaborando, que con tanto amor y tanto cariño pues hay que presentar, y es este día, es el día Jueves Santo, el día que vamos investidos con Jesús de Candelaria a su servicio, y que vamos como familia, que es un aliciente y un reconfortante el poder trabajar. Todo mundo que me entiende y me comprende cuando hablamos del tema de la familia, sabemos que no hay nada como poder andar en grupo y poder andar con la gente que uno tanto cariño y tanto amor le tiene, de donde desarrolla amigos, desarrolla relaciones y desarrolla tantas cosas, al lado de las imágenes que siempre giran en torno a nuestra vida y que seguramente desde los primeros días de nuestra existencia hasta los últimos estaremos girando en torno a ellos, y es así como nacemos, vamos creciendo y brevemente cuando uno menos piensa pues han pasado los años y empieza a envejecer, y las imágenes están perdurando por los cientos y los siglos que han venido de atrás, y que esperamos que así sigan por muchísimos, muchísimos años más, que al final somos aves de paso disfrutando de este noble momento. Carlitos, platicamos con el licenciado Arturo Pellecer, alguien también muy especial en tu vida, no únicamente por ser tu tío, ¿verdad?, sino alguien que ha formado también tu personalidad y también tu historia. Y le preguntamos a él, que visto desde Guatemala, decimos que él sería el brazo derecho de tu papá, de don Fernando. Pero él humildemente nos decía, no, todo lo que se ha logrado ha sido la visión y toda la preclaridad que ha tenido mi hermano. Pero evidentemente, al igual que al licenciado Arturo Pellecer, tu hermano, bueno, también Alejandro, vos, han sido muy, pero muy importantes en este gran desarrollo, apoyando a tu papá en esta gestión que han tenido durante tantos años. Hemos tenido la dicha que mi papá ha estado entregado toda su vida a esto, y por lo tanto para nosotros forma parte fundamental y vital de nuestras vidas también. De tal manera que nosotros no entendemos en la vida otra cosa diferente que no sea servir a Jesús de Candelaria. Y es bajo esa línea, bajo esa directriz, que lo que hemos logrado con muchísima suerte bajo los pies de Jesús de Candelaria es como familia. En el caso nuestro, pues está Arturo, mi tío, mi papá, que son los dos hermanos hombres, las mujeres son dos mujeres que colaboran en una forma no tan directa, pero siempre indirecta y ligadas a Candelaria, y en el caso nuestro directo, pues los cuatro hermanos, que somos tres hombres y una mujer. La mujer, no se imaginan ustedes la cantidad de trabajo que hace para la procesión, aunque físicamente no esté aquí, y sería de explicarlo ahí algún día, pero ya tendremos la oportunidad. Y en el caso de nosotros, pues soy el más grande yo, después viene Luis, con quien hemos compartido, ya Luis les decía, desde los 5 años viene caminando la procesión entera, y yo igual que él, 5 o 6 años, con el Jueves Santo. Por supuesto que en aquel tiempo eran procesiones de 12 horas, ahora ya estamos por 19 horas, en aquel momento pues éramos simples seguidores y enamorados de esta bellísima procesión, en donde anhelábamos en algún momento de nuestras vidas
y empezábamos a visualizar tener una participación activa. Van pasando los años, inmersos e involucrados en el trabajo, vamos tomando algunos papeles pues de importancia y que nos permiten plasmar todas esas ideas que hemos crecido con ellas y que hemos estado aquí, que hemos pasado por todos y cada uno de los rincones de la procesión, a lo largo y ancho de la procesión, como dentro de la parroquia, y por eso es que nos sentimos tan parte y nos sentimos sobre todo tan comprometidos con toda la actividad del día de hoy de Jueves Santo. Carlitos, de verdad que nos sentimos halagados, honrados por tu presencia. Pues hay un cariño especial por ustedes, una admiración a su trabajo. Tantas generaciones de tu familia que se han entregado a Jesús de Candelaria y el pueblo que también los ha respaldado, así que felicitaciones, Carlitos, y ánimo porque todavía queda mucho por hacer. Gracias, Rudy, gracias a Semana Santa en Línea, a Gabriel y a todos sus acompañantes. Les agradecemos muchísimo la labor que ustedes hacen de difundir todas estas tradiciones tan importantes para nosotros. Que Dios bendiga al pueblo católico de Guatemala y a toda la gente que trabaja en estas actividades y nos permita seguir caminando, conociendo y aprendiendo. Gracias. Te pedimos disculpas por haberte alejado un ratito del bolío. Regreso rápidamente, Rudy. Muchas gracias a ustedes. Es un honor y un privilegio. Gracias, Carlitos. Nos sentimos muy honrados. Don Fernando, hace un rato platicábamos con su hermano, a quien realmente usted sabe que hay un amor especial, hay un amor filial hacia él. Lógicamente, hacia ustedes también, don Fernando. Y el licenciado Pellecer nos decía, bueno, yo le preguntaba, en Guatemala decimos que cuando alguien colabora directamente con otra persona, directamente es su brazo derecho. Yo le decía, Lick, usted seguramente no es su brazo derecho ni su mano derecha, porque ustedes son hermanos y se han entregado en cuerpo y alma a esto. Y me decía, mira, Rudy, yo únicamente te puedo decir que mi hermano ha sido el hombre que ha logrado todo el éxito posible, iluminado del Señor, iluminado de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido el visionario. Nosotros únicamente hemos ido colaborando en esa visión que ha tenido mi hermano. Me imagino que se ha de sentir halagado de saber que su hermano pues lo tiene visualizado de esa manera, don Fernando. Pues muchas gracias, Rudy. Y la verdad es que hacemos con amor todo por Jesús. He tenido la suerte de participar colaborando para él desde que tenía 13 años. Recuerdo que desde ese primer día pues fue algo maravilloso haber participado en la procesión. Ya trabajé en Candelaria, me dieron trabajo. Por supuesto que no vayan a creer que fui nunca un ejecutivo, sino que empecé siendo la última escoba, pero para mí era muy halagüeño, muy satisfactorio haber entrado a ese lugar donde se componían todas las cosas de estandartes, en aquel tiempo era el palio, ver las túnicas de Jesús, y total que se da ese Jueves Santo y yo empecé a conocer algunas, fui a pedir trabajo como cualquier patojo y bendito sea Dios pues me lo dieron, y ese primer año cuando ya reparten distintivos y todo eso, por supuesto que fui a la sesión, ¿verdad? Y lo más simpático es que fue que no me invitaron tampoco. Y usted de los matemáticos, sí, no me sí, pero voy a ir. Sí. Pero mi sorpresa es que no estaba nombrado en nada. Pero como ya conocí a algunos de los muchachos ese año, yo iba con ilusión bárbara. Bueno, era la primera vez que iba a cargar, pero ahí iba cerca de Jesús. Como ya conocí a algunas gente. No me separé y le prometí que hasta que me diera las fuerzas poder acompañarle. Sí, don Fernando. Y aquí me tienen. Aquí está, don Fernando. Gracias a Dios. Ese año cayeron unos aguaceros increíbles. Saliendo Jesús del parque, más o menos a esta hora, se empieza a vislumbrar el tiempo y en la Sexta Avenida, entre Novena y Décima Calle, había una pequeña marquesina ahí que se llamaba el Motel Plaza. Y ahí, como el anda era pequeña, de 38 brazos, Jesús logró entrar ahí. A San Juan, Magdalena y la Virgen los dejamos en La Perla, ahí en la esquina, ahí cabían las banditas. Y como siempre, como buenos chapines, los inspectores se desaparecieron. Entonces, como yo ya conocía gente, entonces ya ayudar ahí con las horquillas y que las lanzas y esto y el otro.
En aquel tiempo las telas eran no como ahora, eran a saber qué cuestión era. Y cuando con el agua, cuando sentimos, nos llegaba como que éramos alemanes pobres, ahí hasta arriba subidos. Algo encogido. Total que fue una hora tremenda de lluvia, pasó. Hoy en día una procesión como esta, aunque caiga el aguacero que caiga, ya no podríamos parar. Pues se emprende el regreso, allá a la vuelta en la 12 calle entre sexta y séptima avenida. Cargamos, me tocó cargar por primera vez, como les digo, fue en el año 1953. Total que felizmente... 61 años este año entonces. 62 si contamos desde ese año a hoy, ¿verdad? Entonces al segundo año llegué a trabajar otra vez. Por supuesto que tampoco me invitaron, ¿verdad? Pero ya conocía más gente. Bueno, usted se fue metiendo con la pobreza. El señor que era el jefe de la conserjería, don Víctor Muráez, él fue un hombre muy probo, que fue el que hizo la capilla de Jesús, y un hombre con una energía bárbara, una disciplina que tenía, y pasaron lista de quiénes los que estaban ahí. Pues di mi nombre, Fernando Pellecer Arellano, y me dice: ¿vos y Arellano de dónde? Pues le dije: mire, don Víctor, mi madre se llama Enriqueta Arellano. Patojo, me dijo, ¿cómo no me habías dicho? Mi mamá fue la presidenta de la Virgen, yo no lo sabía. ¿Por qué no me dijiste? Es mi comadre, es la madrina de uno. Mi mamá era soltera todavía en ese momento cuando trabajó. Desde ese momento me cambió la vida. Ya me dieron chance ese año. Pero bravo, no bravo, pues yo quería ir donde fueron, incensarios, ¿verdad? Pero como ya mis amigos de toda la gente, don Milo Penagos, iban Chepe Custodio, todas aquellas personalidades de aquel tiempo, Marco Antonio Asturias, todos estos que fueron mis grandes maestros, Roberto Molina, Roberto Silva. Yo iba ahí cerca, y al año siguiente le dije a Milo: mire, yo no quiero ir ahí. Y desde ese año ya me pusieron de transmisor de órdenes, ya nunca me separé del anda de Jesús hasta la fecha. Pero le prometí al Señor que hasta que me diera fuerzas. Este año dije casi, creo que a ver qué me va a pasar, pero aquí voy. Y rogándole a Dios, pues, que siempre esta procesión ha sido igual como la vengo hoy. Hoy más grande, pero antes era más pequeña, siempre ordenada, siempre la gente haciendo su oración, haciendo su penitencia, siempre Jesús muy cuidado, muy por todos sus directivos que ha tenido a través de los años, y el Señor, pues, siempre como es Él, ¿verdad? Y de ahí es donde se desprende este amor que el pueblo de Guatemala le tiene, su tez morena, sus ojos verdes, se identifica mucho con nuestra nacionalidad, con nuestra gente, del pueblo, digamos, y de todos los estratos sociales. Prueba de ello es que ustedes llegan a la Candelaria todos los días, y todavía la gente que vive por esos lugares va en la mañana antes de entrar, de ir a sus trabajos, le van a encomendarse cuando regresan. Los viernes es multitudinaria la gente. Y en fin, el resultado es el día de hoy. Y a nosotros, pues, lo que nos queda es cumplir, ya que trabajamos para Él y nos ha dado la oportunidad de hacerlo, nos da fuerzas y con ese gran grupo de trabajo que tenemos, de toda esta muchachada que ha venido aprendiendo, yo ya me siento satisfecho y creo que ya casi misión cumplida. El Señor dirá hasta cuándo, pero bueno, aquí estamos y creo que, como les decía, al llegar aquí al hospital, en la capilla de la Misericordia, estamos a la mitad de la procesión. Ahí empezamos la bajada, entonces creo que ya puesto los patines, primero Dios, y a la 1:00 a.m. ya estamos en casa, ya con Jesús en su dosel y felices de haber cumplido un Jueves Santo más. Don Fernando, en nombre de Semana Santa en Línea, no nos resta más que agradecerle toda su prestancia, su colaboración, y de verdad, yo creo que usted dice, bueno, casi creo que digo misión cumplida. Yo le diría no, Fernando. Hay que seguir porque gente como usted es la que marca el camino
y gente como usted la que seguimos. Gracias, don Fernando. Muchas gracias, Rudy, y a todos ustedes por ese gran trabajo que hacen durante todo el año y en la cuaresma, ya no digamos, y ahora en la Semana Santa. Que Dios los bendiga mucho y que ganen nuestro rojo siempre. Gracias, don Fernando. Don Fernando, gracias, don Fernando. Dios lo bendiga. Le paso el micrófono a mi... Ah, bueno, Gabriel Varela nos... Sí, ahí está el gran Fito. Gran Fito. Vamos a escuchar esta hermosa marcha fúnebre para hacer un pequeño compás y Gabriel Varela va a platicar con nuestro hermano Fito Castellanos, también de muy querido por toda la comunidad de SemanaSantaEnLínea.com. Escuchado la hermosa marcha Milagroso Nazareno, el cual fue interpretado por la banda de filarmónicos que dirige el maestro Luis Pirir. Y bien, ya con nosotros se encuentra nuestro amigo y hermano del proyecto Semana Santa en Línea, Fito Castellanos, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta tu casa. Buenas tardes, Fito. Y Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el pueblo católico guatemalteco. Pues qué decirte, este glorioso día, este glorioso jueves, Jueves Santo, Jueves de Jesús de Candelaria y la Virgen de Dolores, de nuestra querida Virgen de Candelaria, pues en un día precioso, gracias a Dios, un día fresco, un día sabroso, un día para manifestar nuestra fe hacia nuestro Señor Jesucristo en el día en que se instituyó la Eucaristía. Definitivamente, la larga espera finalmente, pues hoy con este, el inicio del Jueves Santo, el Jueves Santo Eucarístico, pues para ustedes miembros de la Asociación de Devotos Cargadores, definitivamente reviste de tal magnitud, de importancia también el cortejo procesional, ya que pues sabemos que la preparación les llevó mucho tiempo a todos los miembros de la asociación. Pues sí, Gabriel, ha sido un trabajo de seis meses en que nos estamos planificando qué va de nuevo, qué se atrofió, qué hay que reemplazar, qué hay que hacer de nuevo, qué hay que innovar, qué cosas necesitamos mejorar, porque siempre estamos mejorando para dar ese servicio, para dar esa atención a todos nuestros devotos y a embellecer este cortejo, este santo cortejo procesional. Pito, te saludo a Fernando Galdames, uno de los miembros de Semana Santa en Línea, en mi caso yo desde la ciudad de Nueva York, visitando como siempre acá y participando de Jueves Santo como todos los años, gracias a Dios. Una pregunta que tenemos, ya que vemos que en esa bien desempeñarte como inspector del cambio de turno de fila, la fila derecha, como lo dijo don Fernando, ya estamos a la mitad del camino, a la mitad de este Jueves Santo Blanco. ¿Cuáles son tus experiencias hasta ahora referente a tu comisión? Y comparada, digamos, con otros años, hemos visto también ya de que a pesar de que el número de cargadores ha aumentado, el orden también sigue aumentando. Eso es las noticias buenas que digamos que tienen y el desarrollo de la procesión, y que quisiéramos oír de tus palabras, tus experiencias en el desenvolvimiento de esta expresión hasta ahora y referente a otros años en los que has tenido. Pues bien, he estado al cargo, tuve 8 años a cargo la procesión de la Santísima Virgen, he estado en filas, pero la experiencia en cambio de turnos ha sido muy enriquecedora, ya que ahí es donde vemos al devoto realmente formándose ante esa expectativa de llevar en hombros a la venerada y consagrada imagen de Jesús Nazareno. El orden de la procesión, pues como tú dices, ha estado creciendo. Nos ha costado un poquito el orden, porque en años anteriores sí ha sido un poco difícil manejar filas y manejar a las personas, pero creo que poco a poco el devoto y el cucurucho ha ido comprendiendo que aquí viene una manifestación de fe, viene a ir caminando con el Señor, a estar orando con Él, y eso es importante.
eso ha ido revistiendo un poquito más el orden de la procesión y que este cortejo realmente sea un sacro cortejo, de que todo mundo viene en oración y en penitencia. Sí, otra de las situaciones también es el uso de la tecnología. Hemos visto, por ejemplo, cómo la tecnología va avanzando y también con ello este tipo de organizaciones se han apegado y se han ayudado de ella. Ahora en día, pues la oportunidad que tenemos todos los cucuruchos también de podernos escribir online o en línea a través de la internet, eso ha ayudado bastante y eso ha generado pues expectativa en muchos devotos que ahora ya lo pueden hacer, ya no son aquellas largas colas que te recordás, digamos, hace 10, 15 años que había que amanecer allá en Candelaria para poder comprar un turno, un primer domingo de cuaresma o un domingo de carnaval, por ejemplo. ¿Cuáles son tus experiencias o qué has visto conforme a esto de los adelantos de la tecnología, conforme a la inscripción de los devotos Pues la tecnología va de la mano con el mundo moderno, sin descuidar lo que es las tradiciones, la fe, y en la medida en que se puede implementar en beneficio de nuestros devotos y en darle un servicio realmente al pueblo católico, como tú dices, aquellas colas, yo personalmente sufrí de esas colas en que uno se quedaba de un día para otro al principio, porque si tú te acuerdas, era para lograr tener uno o dos turnos. La famosa cola era para tener uno o dos turnos porque le daban a uno el numerito y solo los 500 contraseñas primeras lograban dos turnos. Y esa era la cacha de realmente la cola de quedarse a dormir. Ya cuando empezó la gente a quedarse a dormir dos días antes, tres días antes, se volvió más problemático. De esa cuenta nosotros pues al principio empezamos a abrir más temprano las inscripciones, empezamos a abrir a medianoche, si tú te acuerdas ya no era solo el primer domingo, sino empezábamos ya desde el sábado a medianoche. Posteriormente se buscó otra fecha anterior que fue el día de Cristo Rey, y así nos fuimos hasta llegar a esta tecnología que creo que realmente el devoto debería aprovecharla. Es una facilidad muy grande la que se le da. Todavía creo que al devoto en la mayoría le gusta venir a hacer su cola, pero la facilidad del online ha venido a llenar un espacio y a ayudar a realmente a que esas colas de momentos realmente inhumanos, porque a veces llueve, a veces hace unos grandes fríos, porque a veces nos cae la primera semana de febrero ahí la cuaresma, y entonces todavía vienen las ondas de frío, sino lo que estamos experimentando en estos días. Definitivamente, Fito. Nosotros te queremos agradecer porque siempre has colaborado con el proyecto Semana Santa en Línea, y gracias a tu persona pues hoy contamos con un andamio que se pudieron tener esas tomas aéreas que pudieron observar todos los amigos que están en sintonía de Semana Santa en Línea. Así que muchas gracias, Fito, y definitivamente te deseamos todo lo mejor para que termines tu Jueves Santo como tanto lo esperabas. Ok, Gabriel, le agradezco mucho a Semana Santa en Línea, siempre cuentan con un buen amigo en la conserjería de Candelaria, y en lo personal ya saben que de todo corazón para Semana Santa en Línea, sigan adelante porque es un esfuerzo para transmitirle mucho conocimiento y estas tradiciones tan lindas al pueblo católico guatemalteco. Agradecemos a nuestro amigo y hermano Fito Castellanos, quien siempre ha estado colaborando con nuestro proyecto Semana Santa en Línea, esas manos hermanas que siempre pues el proyecto tiene a bien contar, y ya con nosotros se encuentra nuestro director académico Fernando Urquizú, quien vive de manera distinta este Jueves Santo. Buenas tardes, bienvenido, Fernando. Claro, ahí totalmente cansado después de el haber elaborado la alfombra, y pues muy contento que ya cargamos también al Señor. Tuvimos el gusto ya de llevarlo en hombros y pues de ahí pues venirnos ya a descansar un rato y nuevamente venirnos para acá para tender la alfombra, y aquí nos vamos hasta que termine ya la procesión. Entonces, para mí es mucho gusto estar aquí con ustedes y les agradezco mucho el día de hoy la asistencia a este solemne cortejo de Jueves Santo, que está por llegar ya casi a la mitad del curso de la procesión, que es cuando lleguemos a la capilla del Señor de las Misericordias. Estaremos abarcando el 50% del recorrido y ya con todo el entusiasmo del caso para llevar a cabo esta tarde y noche de Jueves Santo. Hoy vas a ser entrevistado, no vas a ser entrevistador, así que, doctor Urquizú, la importancia de un Jueves Santo con Jesús Nazareno de Candelaria para la religiosidad popular de Guatemala,
¿Qué nos puedes decir en base a tus conocimientos y tu estudio académico alrededor del Jueves Santo en la ciudad de Guatemala? Claro, tenemos que pensar que el Jueves Santo es un día especial dedicado a Jesús de Candelaria, y pues desde la época de la dominación española tenemos a esta imagen en un barrio de indígena, en un poblado español, lo cual es una cuestión totalmente difícil de encontrar y totalmente difícil de ver en otras ciudades. Sin embargo, va a ser esta cofradía de Jesús de Candelaria que va a tener, digamos, la advocación de Jesús Nazareno en el poblado indígena. Y lo más interesante es que va a ser, no podía haber otra cofradía de Jesús Nazareno en más de 4 leguas a la redonda, lo cual nos da la importancia de esta cofradía, y siempre va a tener muchos problemas, podríamos decir, a lo largo de su historia. Siempre tuvo muchos problemas para sus manifestaciones de fe, las que tuvo en algún momento algún enfrentamiento con la cofradía de Jesús Nazareno de la Merced. Pero estas disputas no eran de orden teológico, sino que eran más que todo por el asunto de las de las limosnas que se recogían para llevar a cabo estos solemnes desfiles. Pensemos que aún nosotros, gracias a la reorganización de la iglesia que tuvo el Papa León XIII y el arzobispo Ricardo Casanova y Estrada, se declaró la libre venta de turnos en 1893 y se comenzó a efectuar hacia 1898, y eso arrancó el éxito en la reorganización de las procesiones de pasión en Guatemala y nos ha llevado hasta estos momentos de vivir este Jueves Santo, cuyo primer turno fue en el año de 1903, la venta libre de turnos, agotándose totalmente. En aquel momento se vendieron más de 500 turnos. Posteriormente fue rebasado en el año de 1927, que Jesús estrenó una nueva anda que pasó de 10 brazos a 24 brazos y con un boletaje vendido, digamos, en turnos más allá de 1000 personas. Entonces esto ya fue provocando otras nuevas formas de manifestación, y así en la década de los 50 pues ya comenzó Jesús ya no a salir a las 4 sino a las 3 de la tarde, posteriormente a las 2, hasta que llegó a las 11, a las 10 de la mañana en la década del 70 y 80, hasta llegar ahorita a las 6 de la mañana, que es una hora récord, y es una hora récord también de entrada a la 1 de la mañana. Pero lo más interesante es haber visto que desde tempranas horas de la mañana, yo vivo en el barrio de la Candelaria, y estamos ya a las 4 de la mañana, pues casi ya lleno el atrio, llena toda la 13 avenida, antigua avenida de la Candelaria, y pues no ha dejado pues Jesús de Candelaria a lo largo de todo el recorrido, pues muy tupida las calles, la gente viene con sus bancos, sus sillas, sus mesas, y es muy interesante ver, como estoy viendo en este barrio, que la gente hasta trae su almuerzo para degustar, digamos. Las abuelas, estoy viendo acá, traen pues sus las delicias del Yantar de Guatemala, sí, sus tortillas, pescados y todo lo que pues se preserva por la naturaleza, y entonces pues es muy interesante. Y aparte pues todo esto, pues el comercio informal pues de Guatemala, que también es muy creciente, y vemos a todos los vecinos pues sacar sus ventas de comida y todo esto, pues que hace de todos estos días los días memorables de Guatemala. Sí, para todos los quienes nos ven y nos oyen a través de SemanaSantaEnLinea.com y que no habían tenido la oportunidad anteriormente de escuchar a Fernando Urquizú, él es uno de los historiadores de los cronistas, inclusive de la ciudad de Guatemala. Y respecto a hablar de Jesús de Candelaria, Fernando, no es un libro abierto, sino que es una enciclopedia abierta. Hay muchas cosas que preguntarles a Fernando, y al igual que el señor Fernando Pellecer, pasaríamos aquí todo el día, pasaríamos 3 días hablando de Jesús de Candelaria, pero vamos a hablar en algo en específico, de entre tantas cosas. Fernando, se dice y se habla de que este es el cortejo más grande de lo que es la Cuaresma y la Semana Santa. Me desmentirá si es así o no, y quisiéramos saber desde cuándo data, digamos, de que se conoce al cortejo de Cristo Rey de Candelaria en su procesión de Jueves Santo como el cortejo más grande de la Cuaresma y Semana Santa. Claro, según
sí es efectivamente es la procesión más grande de Guatemala y es una de las más tradicionales y es de las tres procesiones grandes de la República que no ha dejado de salir continuamente, digamos, desde el siglo XVII. Jesús de Candelaria tuvo un poquito de problema en el traslado de la antigua a la nueva Guatemala porque no se le había asignado a los pueblos tributarios, digamos, que dejó en la antigua Guatemala para la nueva Guatemala de la Asunción, no se le había asignado un territorio. Entonces es hasta 1812, 1808, que ya comienza a regularizarse el cortejo del traslado. Pero pensemos en que él no se traslada inmediatamente, digamos, no es como las demás imágenes, sino permanece mucho tiempo más porque fue sometido a una restauración, porque al igual que la Virgen del Rosario, al igual que la Virgen de la Soledad de Santo Domingo, el terremoto de la antigua Guatemala que destruyó la hoy antigua Guatemala, la ciudad de Santiago, de 1773, destruyó estas imágenes. Y en sí el cuerpo de Jesús de Candelaria quedó virtualmente también aplastado y fue rehecho el cuerpo y reencarnadas las manos y la tez. Asimismo se le colocó nuevos aditamentos simbólicos, iconológicos, iconográficos para hacer la imagen que nosotros vemos actualmente, que debió de haber distado mucho de la que nosotros veíamos en el siglo XVIII y XVII. Pero todo esto, esa renovación, ese espíritu que tiene, por ejemplo el día de hoy que estrena una túnica en color corinto con un bordado del Cordero Pascual, que cítese es el símbolo de Jesús de Candelaria, porque si vemos su capilla en la antigua Guatemala es el Cordero Pascual el que tiene de Jueves Santo, no la noche de Jueves Santo. Entonces todo este lenguaje simbólico traído a la actualidad y que en estos momentos, en la ya segunda década del siglo XXI, nosotros vemos, por ejemplo, cómo actualmente Jesús de Candelaria está ya el debidamente documentado y estudiado y está al alcance de los teléfonos inteligentes, ¿no? Por ejemplo, los turnos se pueden adquirir por internet. Entonces, todo esto es un cambio drástico totalmente en el adelanto de las fuerzas productivas y las relaciones, podríamos decir, de producción, distribución y consumo de los bienes, en este caso, este bien que nos produce a nosotros este desfile sacro en función de que nos provee una distracción al pueblo de Guatemala, nos provee una identidad nacional y nos prevé un sentido de esperanza del futuro, que es la base de la unidad nacional. Y en función de eso es que debemos atender esa identidad que una vez se forjó de otra manera, ¿no? Con objetos de plata, de oro, con cuestiones muy puntuales de la parafernalia, ¿no? Los guiones de plata que fueron reestrenados a mediados del siglo XIX. Entonces actualmente todo eso es traído al internet y traído a todo lo que es la reproducción mecánica de la imagen y todos los elementos que, como bien lo aconsejaba el Papa León III hace más de 100 años, son los elementos de la ciencia y la técnica moderna aplicadas a la difusión del Evangelio, y es precisamente lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos los guatemaltecos reunidos degustando pues pescado, degustando un chuchito, degustando una tostada, una tortilla, lo que esté a nuestro alcance. Pero lo importante es que una generación de ancianos convive con otra generación, digamos, de mediana edad, y en función de eso vemos a Cristian Bobadilla, a los amigos de Semana Santa en línea, todos con sus chiquitillos en brazos, ¿no? Y pues yo ya tuve la oportunidad de hacer la alfombra con mis hijos y todo esto. Entonces eso es lo que la ciencia moderna determina o llama el patrimonio intangible del país. Otra pregunta, Fernando, sabemos también que has estado involucrado en la investigación acerca de la historia de otras imágenes y en otros templos, en otras hermandades. A comparación de estas otras imágenes históricas, tenemos también la impresión, y vos nos dirás, si nos desmentirás, de que en lo que respecta a Jesús de Candelaria, es la imagen que cuenta con más documentación a nivel, o existen otras imágenes que cuentan con más documentación acerca de la historia, de cómo se, de todo esto, cómo fueron trasladados, de cómo fueron, de sus orígenes. Claro. Lo que tenemos nosotros que pensar es que no puedo determinar qué tanta documentación hay de una o de otra imagen, porque en unas entrevistas anteriores yo les he referido que tengo pendientes la lectura de unos 30 millones de documentos. Entonces, entre el archivo de la Curia Eclesiástica, Archivo General de Centroamérica, por ejemplo, Archivo de la Ciudad de México, de San Cristóbal de las Casas, entonces
ahí está pues toda la esencia de esto, sumado más el Museo del Libro Antiguo, examen de las imágenes en pie. Hay una serie de fuentes que la vida mía no me va a dar tiempo a desglosar, sino lo que estoy haciendo en este momento es preparando otra generación, digamos en el grado de doctorado, que ahí tengo gente muy culta y muy que ha aportado mucho, por ejemplo, que es el investigador Mario Ubico Calderón, pues que dentro de las sorpresas que ya nos tiene preparados es que ya encontró a través del método analógico comparativo, ya en su próximo libro nos va a decir quién hizo al Señor Sepultado, el Cristo de la Penitencia del Templo de la Recolección, que eso es un gran avance para la historiografía de estas tradiciones. Y así, en ese contexto, pues están los alumnos de la maestría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con gente, por ejemplo, como Luis Manuel Muñoz, que es el encargado, o la arquitecta Aura Rosa Flores, quienes son los encargados del mantenimiento de las imágenes de alta devoción en nuestro país. Por ejemplo, está Jesús Castillo, quien es el encargado de la manutención de las imágenes en la antigua Guatemala. Entonces, ya actualmente pienso que lo que yo estoy haciendo, aparte de todo, es como dirigiendo como todo este patrimonio y este conocimiento pues va a pasar a otra generación, y esta otra generación a la vez ya tenemos estudiantes del grado de licenciatura que están haciendo sus trabajos, como puede ser Douglas Ruiz, como puede ser Edgar Vallejo, pues hay otros alumnos, y encima de eso viene otra generación ya empujando, que es la generación de 20 años, ¿no? Que pues, ya está, por ejemplo, Juan Alberto Rodríguez Flores, Juan Adonayo Saeta, otros alumnos que vienen al grado, por ejemplo, de profesorado, o sea, las primeras donde entran en contacto, por ejemplo, con la fuente hemerográfica, con las fuentes de archivología. Entonces, y así, dentro de eso, todavía tenemos ya alumnos de secundaria que quieren entrar a la escuela de historia y que va a ser otra generación, que son de patojos y que ahorita pues están recaudando las estampas o están en otra fase también de la inducción de todo esto. Pienso que la vida a mí ya no me va a dar tiempo de terminar, pues yo creo que ni siquiera 1,000,000 de documentos, pero espero que algún día en 20 años serán esta tercera o cuarta generación quienes logremos avanzar y puntualizar más. Pensemos en que por lo menos ya este año encontramos lo de los dolores de la Virgen, ya encontramos que las imágenes, por ejemplo, de la Virgen Dolorosa no son necesariamente españolas, sino son de ascendencia anglosajona, y que las imágenes, las primigenias imágenes de la Pasión de Cristo vinieron del Reino de Flandes. Todo eso son avances, pero significativos en la historiografía de estos temas. Y a eso pues vendrá más y más, pero todo esto pues se va a dar. Pensemos que México tiene más de 100 años de investigar su patrimonio tangible e intangible. Nosotros no llevamos ni siquiera así de manera formal, no llegamos ni a 50 años, sino va a ser don Jorge Luján, don Luis Luján, Miguel Álvarez Arévalo, otros grandes colegas pues que han llevado a cabo todo esto, quienes han abierto el camino, y nosotros simplemente seguimos una brecha y un mundo en una estafeta que yo se la tendré que pasar en su momento a los patojos que ahorita vienen de 20 años. Bien, Rudy, interesante charla que hemos tenido esta tarde aquí en el barrio de la Recolección. Agradecemos al doctor Fernando Urquizú, quien con sus conocimientos amplía definitivamente el conocimiento de las personas que nos ven a través de Semana Santa en línea, y para nosotros siempre va a ser un honor que una personalidad de la Semana Santa como es el doctor Urquizú siempre esté asesorando este proyecto bendito de Dios. Sí, es parte de la bendición que tenemos, ¿verdad? Vamos conociendo también un poco nosotros a través de lo que él nos va trasladando. De verdad que nos hemos sentido muy honrados desde que empezó el cortejo. Yo calculo que tenemos tal vez una hora desde que empezó el paso de los cereales, y luego pues el cortejo procesional, y ya se fue todo. Ya nuestros amigos que nos siguen a través de Semana Santa en línea se dan cuenta que ya no queda nada más que unos vestigios de lo que fue hace un rato toda esta celebración. Así que, doctor, seguramente pues vamos a seguir platicando durante el resto de estos días. Claro, para finalizar quiero decirles algo muy importante. Ya estamos trabajando con Michelle Pinsker, con Fernando Galdames, ya estamos trabajando duramente en lo que es la traducción de los escritos al idioma inglés, porque pensemos en que tuvimos unas experiencias muy, muy enriquecedoras con la exposición de Semana Santa en línea en Pompano Beach y con Fernando Galdames en años anteriores en Nueva York. Y lo más interesante de esto es ver cómo hay gente que
sabe un idioma indígena y sabe idioma inglés, pero no sabe español. Entonces, ellas son nuevos casos que se están presentando producto del avance también de nosotros en la investigación y de la proyección de Semana Santa en línea sobre la sociedad guatemalteca en otros países, y estamos venciendo lo que son las barreras ideológicas, idiomáticas, culturales, para tratar de llevar nuestros mensajes de conocimiento a una sociedad guatemalteca que se encuentra fuera de nuestro país y que conoce un poco estas tradiciones, y otros tienen mucha relación, pero producto de esto es la función mediática de este medio de información, para que algún día logremos nuevamente cohesionar todos los conocimientos y llevarnos a un estado superior del entendimiento humano. Así es que, de mi parte, tengan ustedes muy buenas tardes. Los dejamos con las palabras de despedida de la persona que dirige esta transmisión. Bueno, gracias al doctor, le agradezco mucho esa deferencia, su conocimiento. De verdad que, no sé, seguramente, como bien decía, doctor, un placer. Gracias, doctor. Como decía don Fernando y el licenciado Pérez, serían horas y horas que pudiéramos estar platicando. Otro personaje como es el doctor Urquizuya pasó por aquí dándonos un par de luces importantes, y no nos resta más que pedirles que sigan unidos a Semana Santa en línea. Fernando, muchas gracias, porque esta transmisión, desde mi particular punto de vista, ha estado llena de momentos importantes y de tantos datos anecdóticos. Sí, Frudy, esta transmisión fue una, al igual que las otras, fue una bendición. Ya lo decías vos, desde que se empezaron, desde los ideales hasta acá, que pasaron las máquinas ya recogiendo todo lo que fue, lo que ahora es llamado basura, de lo que fueron las alfombras. Una bendición muy grande, porque se contó con grandes entrevistas, grandes datos, en tan solo, como dijiste vos, una hora. Pero hablar de Jesús de Candelaria, hablar de la Semana Santa en Guatemala y todo, aquí nos pasaríamos demasiado tiempo. En lo personal, solo me queda más que agradecerles a ustedes la oportunidad, y fue, como les dije también en la transmisión pasada, un privilegio poder compartir todas estas, todos estos momentos especiales, y esperando en Dios que se den más oportunidades en el futuro, y contando y como siempre poniéndome a disposición para que puedan contar con mi trabajo y con todo para enriquecer todo lo que es el trabajo de lo que es Semana Santa, el grupo de Semana Santa en línea. Escuchamos a nuestro hermano Fernando Galdames, ahora pues escuchamos a Gabriel Varela, que te agradezco mucho, Gabriel, la diferencia que tuviste de ir al cortejo profesional, traer al padre Paredes, ir al cortejo profesional, traer a otra de las personalidades que fuimos entrevistando durante esta transmisión, y aparte de eso, pues todo el conocimiento. Gracias, Gabriel. Realmente nos sentimos engalanados en esta transmisión especial de hoy, Jueves Santo, y de nada, es realmente para llevarles a todos los amigos que están en sintonía de Semana Santa en línea, poder compartirles estas bellas tradiciones que son realmente únicas en el mundo, para que las puedan disfrutar y compartir en familia, ya que sabemos que muchas personas no pueden salir de sus casas o están en el interior del país o en el extranjero, pues para que puedan vivir junto a nosotros nuestras tradiciones guatemaltecas, que, como lo vuelvo a repetir, y me encanta esa etiqueta que reciben las tradiciones guatemaltecas, que son únicas en el mundo. Les invitamos a que estén siempre pendientes de las transmisiones de Semana Santa en línea. Esta tarde les estaremos llevando, primero Dios, la visita a los 7 altares del Santísimo Sacramento, y estaremos desde diferentes iglesias pues llevándole esa transmisión especial cuando el grupo de Semana Santa en línea como tal pues visite, guiados pues siempre por la obedientes a lo que nos manda la Santa Madre Iglesia y nuestro director espiritual, el padre William Castañeda, que nos pide especialmente que seamos parte de estas pues tradiciones que se han inculcado a lo largo y lo ancho de la historia. Así que vamos a estar presentes en ese momento, y posiblemente tengamos otro paso procesional más allá en el Café León, en la 12 calle, que estén pendientes, porque aún no lo sabemos si va a ser posible llevar a cabo esta transmisión. Al filo más o menos de las 7 de la noche estaremos ahí viendo la posibilidad técnica de poderles llevar esta transmisión al paso de la procesión de Jesús Nazareno, Cristo Rey,
que se venera en la iglesia de Candelaria. Así que de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su fina atención y siga pendiente de nuestras redes sociales. Escríbanos, hágase pues presente a través de sus comentarios, ya que son demasiado importantes, pues que el proyecto es para ustedes y de ustedes. Pase buena tarde. Bien, ya escuchamos a todos nuestros hermanos. Quiero agradecerle a cada uno de nuestros colaboradores y hermanos que han estado estando con nosotros. Ha estado nuestro hermano Álvaro Estrada en una de las cámaras, Dani López en otra de las cámaras. Ha estado también nuestro hermano Cristian Estrada, ha compartido también con nosotros Walfer Osoy, verdad, que también ha estado en esta transmisión. Agradecerle a toda la coordinación de esta transmisión a nuestra hermana Silvana Recinos, como siempre, William Cameros de la misma manera, coordinando toda esta actividad, contando con el apoyo incondicional de Fernando Galdames, Gabriel Varela, su servidor Rudy Girón. Solo me resta agradecerle y darle gracias, bueno, darle gracias al Señor, a la Santísima Virgen, de poder haber desarrollado este trabajo que queda para la historia. Momentos importantes. Creo yo que podemos ubicar el solo hecho de que don Fernando Pellecer, ante los micrófonos de SemanaSantaLinea.com, al hacer un recuento un poco de lo que ha sido su proceso de ser hoy encargado de la procesión de Jesús de Candelaria y cómo empezó el proceso de llegar a esta hasta este lugar, empezando, como él decía, agarrando una escoba y trabajando tantas cosas, ¿verdad? Como lo hizo él desde pequeño, lágrimas en sus ojos, dos momentos donde se interrumpe un poco la entrevista, porque pues ahí había que tomar un poco de aire para poder calmarse, seguramente él en el recuerdo de tantos personajes importantes que pasaron por su mente en esos minutos. Yo me quedo con esa parte, la parte humana del licenciado Arturo Pellecer, de don Fernando Pellecer, Luis, que también estuvo con nosotros, Carlitos de la misma manera, Fito Castellanos, que también estuvo el doctor Fernando Urquizú, el padre que nos evidentemente nos enriqueció con su palabra de vida. Bueno, ha sido una transmisión histórica, nos sentimos realmente halagados. A nombre de todo este grupo de trabajo, solo le podemos decir gracias. Sigan con nosotros, pendientes de nuestras redes sociales, que seguramente van a tener más información durante todo este día que resta todavía en el Jueves Santo, 17 de abril del año del Señor 2014. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, y donde se encuentren, reciban la palabra del Señor en los cinco continentes.